Continuamos con más información. La Galería de Arte Nacional presentó la exposición Fruto Vivas, inédito, para homenajear al arquitecto más destacado de Venezuela a sus 91 años de edad. Meisbert Patricia Bolívar, con más detalles desde el lugar. Adelante. Así es, nos encontramos desde la Galería de Arte Nacional porque el día de hoy se lleva a cabo una exposición denominada Fruto Vivas Inédito. Este es el segundo homenaje que se le hace a este gran arquitecto venezolano. Pero de inmediato vamos a conversar con Clemente Martínez, presidente de la Fundación de Museos de Arte, para que nos comente todos esos detalles. Bueno, sí, efectivamente estamos abriendo la sala, una de las salas de la Galería de Arte Nacional con la exposición Inédito de Fruto Vivas. Gran arquitecto, como tú mismo lo dijiste, que ya arriba su 91 años, pero con mucha fuerza de creación aquí dentro de los espacios. ¿Puede comentarnos hasta cuándo va a estar abierta esta exposición? ¿Quiénes pueden venir? Mira, va a estar abierta hasta mediados del mes de noviembre. Puede venir todo tipo de público de martes a domingo. O sea que vamos a observar aquí, vamos a observar una especie de retrato hecho de la propia mano de Fruto Vivas. Lo conocíamos como arquitecto, ahora estamos conociendo la parte artística de Fruto Vivas, la parte que no conocíamos, por eso es inédito. Coméntenos qué obras pueden disfrutar las personas que vengan a este lugar, aproximadamente cuántas son. Son cerca de 30 obras o cerca de 30 retratos, una selección que hizo el Departamento de Investigación a través también de la hija del maestro Soleiva Viva, son las que vamos a ver. Y representan retratos familiares, amigos, situaciones que recuerda Fruto. O sea, en este mismo momento Fruto ha hecho un nuevo retrato de su esposa. Entonces, son los sentimientos que representa Fruto a través de su trabajo. ¿Cuáles son las próximas actividades que podremos disfrutar en estos espacios? Bueno, mira, nos preparamos. Estamos para los planes vacacionales, ya viene el mes de los planes vacacionales y todos los museos van a estar abiertos con exposiciones referentes a todos los chamos y a todos los niños, abiertas para que los vengan a disfrutar durante toda la temporada del plan vacacional. Muchísimas gracias. Bien, eran las palabras de Clemente Martínez, presidente de la Fundación de Museos de Arte. Es importante destacar que específicamente en la Galería de Arte Nacional se lleva a cabo esta exposición denominada Fruto Vivas Inédito, donde pueden disfrutar de esas magníficas obras hechas en pintura de este gran arquitecto venezolano. La invitación es para que todo el pueblo se acerque a este lugar y disfrute de esta hermosa actividad. Es la información y con ella retornamos el pase a los estudios.